¿Y ahora qué hice, Carolina? ¡Por Dios, Benigno! ¡Ay, qué modales! ¡Vete a cambiar! ¡Qué asco! ¡Ya me quitaste hasta el apetito! No sabes cuánto lo siento. Ya llegó el periódico. ¿Pero qué manera es esta de mandar el periódico, María? ¡Alce los pedales, patroncita! Es servicio expreso por ser para el patrón. Reclámale, María. ¿Qué le voy a andar reclamando? Si el pobrecito lo hace por servirlo. Mire nomás cómo se usó el periódico. No se lo vuelvo a dejar leer a usted primero, viejo cochino. ¿Y ahora por qué se ofendió esta muchacha? Es que el repartidor es su novio. Un gordo atarantado, pero muy trabajador. Muy trabajador. ¿No me quieres preparar un platito de avena? ¡Qué barbaridad! He perdido 7 minutos por este accidente periodístico. Ya perdí mi reloj. ¿No le pasó nada? ¿Qué le pasa? Nada, muchas gracias. No le pasó nada al carro. Usted no conoce a mi esposa. No llegó a ver al carro. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. Oiga, ¿pero qué no me va a pagar la leche? No puedo, señor. Mi esposa me tiene dominado. Ella no me da un solo centavo. Nomás me deja manejar el carro y a veces. Bueno, pero usted me tiene que pagar la leche. Yo no puedo, señor. Tendría que ver a mi esposa y es la que tiene el dinero.